Le quiero preguntar esto porque creo que estamos entendiendo magnitudes que no entendíamos hace no mucho tiempo en torno a la corrupción en México. Hablamos del caso Lozoya y empieza a abrirse un abanico de nombres y de personajes. Genaro García Luna, lo mismo. Hoy se habla de que han despedido a cuatro mandos ligados a García Luna por parte del secretario Alfonso Durazo, dos de ellos directores de la Guardia Nacional. Cuando hablamos de corrupción en México, desde su perspectiva, ¿de qué estamos hablando, doctora? Porque estos casos emblemáticos creo que nos darán la pauta para entender aquello que creíamos saber o encapsular en una palabra llamada corrupción. Sí, mira, yo creo que lo que hemos visto nosotros por corrupción en México, y yo creo que en América Latina eso se va a repetir, es el uso y la apropiación individual y de algún grupo de el dinero del erario público, ¿no? Que es un dinero que es público y es producto de lo que no tiene. Si usted no tiene una alcantarilla hoy, o no tiene una jubilación digna, o se fue de migrante porque no tenía empleo, bueno. Ese es el resultado de la corrupción, Vicente, de esa corrupción que vemos y que es la que creemos que es la corrupción. Y efectivamente empieza a ser como pus esto, porque ¿qué ocurre? Cuando empiezan a salir los grandes casos, que además de grandes casos, de algo que da al traste con todo un discurso que también quienes tuvieron el poder antes tuvieron mucho tiempo, que había que tener gente muy capacitada, de mucha trayectoria en el nivel, digamos, sofisticado y de élite y altos salarios, porque eso impedía la corrupción. Y vaya trampa. Lo que estamos viendo es que la gente más mejor pagada en este país resultó, por lo menos en estos casos que hemos mencionado, por ejemplo, de Pemex, la más corrupta. O sea, no es que un salario digno implicaba que la gente tuviera pues lo suficiente como para ahórrele y compres esa casa que usted quiere, ¿no? Ah, no, tenía que tenerla ya de lo inmediato y ni una casa, la otra, y lo que hemos visto ya multiplicado ahora con el caso, los casos de los gobernadores que son también de una voracidad impresionante. Pero ahí es el punto que es fuerte, porque eso es lo que vemos. Si le empezamos a rascar, y todos lo sabemos, Vicente, es que la corrupción está en muchos detalles. Y muchos detalles es, por ejemplo, y este es el caso, uno de los casos, mira, yo he hablado de este caso muchísimo, el caso del que es hoy director de la OCDE mexicano, porque él se jubiló a los 40 años, y justamente en esta lógica de por qué no se va a llevar una jubilación a los 40 años, aunque en este país se necesiten otros requisitos para jubilarse, entre otros la edad, y no lo va a hacer, pues porque es el más listo, ¿no? Porque es el que tiene el contacto, porque el compadre le firmó, y pues ¿por qué? Porque él se lo merece. Ahora sí que, como la esposa del Duarte de Veracruz, ¿no? Porque se merece abundancia. Entonces, bajo ese principio, los demás que se jodan. Y ese ha sido lo que tendrían que empezar a rascar, Vicente, en todo ese programa de, por ejemplo, jubilaciones gubernamentales de alto nivel, pero no te digo de ahorita, de los últimos 30 años, para ver quién se llevó jubilaciones muy jugosas, indebidas, como es este caso, y que en esas jubilaciones indebidas, pues obviamente se las deben al gobierno, porque si no tenían los requisitos que incluyen la edad, bueno, es un ejemplo, si tú quieres, pequeñito, pero así está plagado, y al final, ¿de dónde agarraron el recurso? Es el recurso público que no hubo para las escuelas, para los hospitales. Mira, te lo pongo así, para las banquetas, para la seguridad, y tenemos que juntarlo, porque en el momento en que nos quedamos con que la corrupción, no, pues que cuánto se llevaron y cuánto que lo regresen, y a mí esto de que se regresa al pueblo lo que se robaron, pero corriendo, me encanta, te lo puedo decir, me encanta, porque le da una claridad y lo entendemos todos. Pero el punto no es solo ese, sino empezar a ver cómo todas estas prácticas que se permitieron y son injustas, y son injustas porque al final tienen consecuencias. Si los jóvenes mexicanos durante toda una generación, Vicente, o sea, toda una generación tendríamos que demandar al Estado mexicano y por tanto a esos que lo representaron en su momento por todo el daño causado, porque al llevarse el dinero mal habido, dejaron sin el desarrollo que tendría que haber tenido el país y que sí tenía el recurso. Esa es la mayor tragedia.
Porque hay países que son inmensamente pobres y tendríamos más bien que en un país como México ayudarlos. Pero claro, alguien va a decir, ¿cómo les vamos a ayudar si nosotros no tenemos? Es que esa es la mentira. Nosotros sí hemos tenido. El problema es que se ha ido en estas prácticas. Yo sé de casos, Vicente, de gente que renunció a un puesto de estos niveles, ¿eh? Renunció a un puesto, le dan liquidación, y el lunes siguiente ya estaba empleado de nuevo, en el mismo puesto. Entonces, pues sí. ¿Qué pasó? Pues ahí de golpe y porrazo pues se hizo su ahorradito para el retiro, ¿no? O sea, la manera de desviar el dinero es mucho más sofisticada de lo que nos podemos imaginar. Entonces, creo que al empezar a hablar de corrupción, pero así, en una forma más clara, no dejarlo al nivel del corruptillo o el que van a agarrar y que agarren a todos, pero sino a esta parte donde cuál ha sido la afectación por la corrupción, y lo empezamos a ver en nuestras propias vidas. Y nuestras propias vidas, yo te diría, a lo mejor hemos sido gente muy privilegiada, Vicente, porque nos hemos podido educar, porque tenemos una vida sana, una serie de cosas, sí. Pero vivir con miedo, o con miedo de que salgan tus hijos, o de que no llega a tiempo no sé quién y ya estás pensando que le pudo haber pasado algo, eso es resultado de la corrupción. Entonces, sí creo así que es. Vale la pena empezar a verlo así, Vicente, de una manera más amplia, y entonces sí, ¿saben qué? Deberíamos de empezar a demandar con mucho más fuerza que la corrupción se combata, y en ser, no solamente combata ahora, sino que merecemos que al resarcir el daño que nos han causado, yo te diría, en mi caso, por lo menos 30 años, ¿eh? Me deben 30 años de lo que se han llevado por corrupción. Cerremos